Tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafiar los límites en soja. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes información para el hombre de campo, por supuesto, como todos los días, media hora con lo más destacado en materia de información, que así comenzamos en esta jornada. Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. La especialidad es analizar qué está pasando con los precios en los mercados. Fundamentalmente, imaginamos que en la materia de la soja, la reunión entre el presidente de Estados Unidos y de China puede llegar a tener algún tipo de incidencia en lo que han sido precios más bien bajos. ¿Y esto se puede llegar a resolver? Totalmente. Hay un tema que por ahí muchos están pensando, que si se resuelve o no se resuelve ese problema con China y Estados Unidos, ¿qué pasaría si no se resuelve? Creo que no es alcista para nuestro mercado. Nosotros, en lo que estamos viendo, entre diciembre y mayo estaría entrando a la región entre Brasil y Argentina alrededor de 100 millones de toneladas de soja. Argentina estaría reemplazando molienda con mercadería nacional, con mercadería importada de Estados Unidos, y metería poroto a China desde la producción nacional. Entonces, desde ese punto de vista, no sería alcista, pero sí no le daría un soporte a los precios. En cuanto a si se encontraría una solución, creo que puede ser más bien bajista, porque China empezaría a buscar esa mercadería que le sobra a Estados Unidos con una superproducción del año pasado y una muy buena producción de que están cosechando hoy en día. Entonces, esto puede llegar a tener más incidencia que el plano político, que muchos especulan puede llegar a tener algún tipo de resolución en el marco del G20. Exactamente, puede ser las primeras noticias o rumores cuando, si se resuelve o no se resuelve, puede traer algún movimiento en el mercado para aprovechar alguna oportunidad, pero en sí, en el largo plazo y en la hoja de balance, no habría ningún cambio como para que la soja busque un sendero alcista desde el punto de vista de Sudamérica. Bien. En lo que respecta, por ejemplo, el tema del maíz. Tema maíz, estamos con mucha mercadería aún sin vender. Viene una gran cosecha del lado de Brasil también, Estados Unidos con una gran cosecha, China que declaró un stock que no tenía en la hoja de balance, después de hacer un recuento encontró un 20% más de los que creían que tenían. Eso no es oferta hacia el mercado, no es inventario disponible, sino es menos demanda, menos tracción. Si bien en el estacional diciembre hasta que entra la cosecha nueva tenemos siempre un estacional alcista para el maíz argentino, creo que puede haber ahí una oportunidad para aprovechar. Hay que ver el productor argentino cómo se encamina para las posibilidades de hacer caja entre la soja, maíz y trigo
y si puede aguantar ese maíz. Bien, y lo último, cuando hablamos precisamente del trigo, estamos levantando una campaña que no fue todo lo bueno que muchos aguardaban, y en cuanto a la calidad no parece tener al menos visos de ser una destacable. Exactamente, trigo empezamos con estimaciones bastante alcistas o prometedoras, creo que no va a ser todo el número que se espera, ni lo que aún siguen estimando las bolsas de la producción. Tuvimos helada en el sur de Buenos Aires, se esperan algunas heladas para las próximas semanas, tuvimos piedra, tuvimos cultivos que sufrieron falta de agua en algunas regiones como Córdoba, Santa Fe, después vinieron las lluvias, algo corrigió. La producción, hubo muy buenos momentos para apreciar mercadería, para hacer algún margen producto de la sequía que sufrió Europa, sobre todo Rusia, y el hecho de que quiera limitar el saldo exportable dio alguna posibilidad al productor argentino. Creo que el mercado te está dando una clave señal, que es si pudiste hacer algún precio interesante lo que es ahora para cosecha, se va a entregar ahí esa mercadería que se vendió cerca del 35%. El resto creo que se va a diferir porque el mismo mercado te está pagando la tasa de acarrear esa mercadería. Bien, entonces, con esto observamos un panorama que a ciencia cierta no ofrece tal vez mejor imagen en cuanto a lo que pueda llegar a significar el valor de los granos. Exactamente, como te comenté, desde el punto de vista de soja no lo veo del todo alcista, sino más bien que sostenga si sigue esta guerra comercial. Maíz podemos aprovechar algún estacional y trigo para diferir venta, lo que es post-marzo, teniendo en cuenta que ya eso habría que embolsar o acarrearlo y para sacarlo en junio o julio cuando venga Brasil a demandar ese trigo. Hoy el mercado te da señales y te está pagando ese pase y te está diciendo aguantalo hasta allá. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Vamos a la pausa con Agronoticias. En instantes, más información aquí en Mundo Agro. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Y hablando de información importante, en el comienzo de este bloque queremos compartir con ustedes esta cuestión relacionada con también la ganadería. Por supuesto, uno de los temas más importantes que ya desarrollamos con este reportaje aquí en Mundo Agro. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bien, Cristian, estuvieron de visita autoridades regionales del INTA, como así también representantes de sociedades rurales, Rural de Jesús María, de Dean Funes. ¿Qué es lo que se habló y lo que se pudo ver allí en el campo experimental que tiene el INTA en Dean Funes? Bueno, estuvimos haciendo una recorrida sobre con algunas estaciones, mostrando los ensayos que tiene el INTA, la situación en la que está el campo, porque, bueno, a más allá que siempre estuvo abierto a todo el mundo el campo, muchos representantes de las sociedades rurales todavía no lo conocían, no conocían algunas cuestiones que se estaban realizando ahí, y en el marco de esta nueva carta de intención de las sociedades rurales
con el INTA y estas acciones conjuntas que se realizarían, como fue un primer puntapié, conocer qué se estaba haciendo en el INTA para planificar las acciones futuras conjuntas. Bien, Cristian, y sabemos que la intención de ustedes es, por supuesto, llegar con esto a nivel de capacitación y a nivel de práctica, que también, como lo vienen realizando en ese campo allí en Dianfunes, para llegar a todos los productores ganaderos del norte. Sí, la idea, siempre tuvo la idea de que el campo anexo de Dianfunes tiene que dar respuesta a todo el arco noroeste de Córdoba. Entonces, buscando qué mecanismos, qué estrategias para comunicar mejor y que llegue a más productores lo que se hace en el campo de Dianfunes y lo que se va a realizar a futuro. Bueno, ustedes acordaron en la visita de esta mañana y en el encuentro que van a ofrecer una jornada campo, tal vez capacitación y presentación de las distintas cuestiones vinculadas a ese campo productivo. Una de las acciones que se acordó es realizar una jornada, todavía no está puesta la fecha, pero sería por abril-mayo, y se está discutiendo o acordando qué temas abordaríamos en esa jornada a realizarse en el campo anexo y también en el predio de la Sociedad Rural de Dianfunes. Bueno, ustedes están hablando de que ese campo experimental ahí en Dianfunes del INTA casi es como una especie de clave para poder avanzar en estos temas relacionados con lo productivo y la capacitación. ¿Cuál es la condición del campo para que los productores puedan ver de qué manera se hace ganadería en el norte de Córdoba? Bueno, o sea, el campo tiene un rodeo de cría a partir de los años que se ha trabajado en el campo. Hace muchos años que se vienen haciendo un montón de cosas, se ha generado mucha información respecto a pasturas, al manejo de las pasturas. Hay algunas cuestiones o muchas cosas que se están realizando respecto a la sustentabilidad de los sistemas ganaderos. Y bueno, eso hay mucha información que por ahí no está siempre, o el productor no la tiene tan a mano. Es el diagnóstico que hacemos, ya que por ahí no la usa, más allá que se ha buscado difundirla, uno siempre aparentemente se queda corto. Entonces, bueno, buscando qué mecanismos, qué estrategias llevamos adelante para que la tenga disponible el productor la información que se ha generado a través de los años en el campo anexo. Bueno, lo importante entonces es que a partir de la carta de intención se está avanzando en darle forma precisamente a ese acuerdo. Sí, avanzar en acciones concretas, que es muy reciente esto, pero discutiendo, charlando, acordando, interactuando para tener acciones concretas respecto a esta carta de intención. Vamos a la pausa con Agronoticias. En instantes, más información aquí en Mundo Agro. La Tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafía los límites en soja. Y en este bloque que ya estamos comenzando, vamos a compartir con ustedes más información, en este caso vinculada a la agricultura. Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños
antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. Ya hemos arrancado la campaña, una campaña que arrancó medio lenta, pero sí ya hemos hecho alrededor de unos 30 ensayos de análisis comercial, viendo calidad, si tiene aptitud panadera el trigo. En la generalidad hemos visto que este año tienen buenos gluten, también buenos porcentajes de proteína. Algunos lotes se ha visto que han entrado con exceso de humedad, por encima del 14% que el recomendado, y algunos lotes con bajo peso hectolítrico. Generalmente esos lotes que vienen con exceso de humedad son los que tienen bajo peso hectolítrico. El comentario de los productores, sí. Obviamente, la elevada humedad tiene que ver con las lluvias que se sí. han registrado. Exacto. Los primeros lotes, algunos alcanzaron a cosechar algo, después cayó una lluvia, ya esos lotes se demoraron, tuvieron que esperar a que hubiera que bajara naturalmente la humedad de la semilla para poder trillar, ¿no es cierto? Así que algunos han podido cosechar con menos, otros no, pero bueno, de todos modos levantaron los lotes y bueno, se le hicieron los análisis correspondientes para saber los destinos, si lo enviaban a molino o bien lo enviaban a puerto. Ana, lo que se puede ver entonces es que las lluvias ahora, a esta altura del partido, están en cierta medida complicando la cosecha. Exacto. Y complican el trigo que todavía está en el campo. Sí, porque las lluvias vinieron desfasadas. Las lluvias ya cayeron al final del ciclo, donde ya se había definido el rendimiento, y en esa instancia, digamos, ya no tiene un aporte positivo, sino al contrario, se demora la trilla. Y inclusive puede llegar a bajar la calidad por el lavado del grano. Eso es exacto. Lo que dicen los productores habitualmente en el campo. Sí. Esto del efecto lavado en la espiga. Sí, generalmente cuando cae en una lluvia al final del ciclo, se dice lavado porque el grano queda de un color mucho más pálido, y cuando se lo corta el grano se ve toda la parte interna llena de una sustancia blanca que es hidrato de carbono. El hidrato de carbono en el proceso de análisis de gluten se pierde, no forma parte de la proteína ni del gluten. Así que la presencia de un grano blanco en el lote indica que la calidad va a ser inferior, digamos, si lo ve uno de punto de vista, ¿no es cierto?, de molinos, de canilla panadera. No es beneficioso que haya granos panza blanca. Con esto entonces hablamos de una pérdida de el rendimiento económico para el productor. Sí, empieza a perder calidad comercial y eso indudablemente afecta el rendimiento final en lo que es el margen, ¿no es cierto?, de ganancia. ¿En qué porcentaje del trigo que estás recibiendo se puede ver este efecto? Digo, ¿es cantidad muy importante? No, en general ha sido en pocos lotes y asimismo, como ha sido muy alto el porcentaje de gluten en general, esos lotes que han presentado algo de panza blanca, no ha sido suficiente el porcentaje de panza blanca como para bajarle totalmente el gluten. O sea, asimismo quedaron con gluten de 28... 26, inclusive 30, teniendo algo de panza blanca. Lo que vos has podido observar es que la comercialización entonces de esta forma viene un poco complicada. Sí. Más complicada en el sentido por los excesos de humedad y algunos lotes que no llegan al peso hectolítrico, más que la incidencia que tenga el porcentaje de panza blanca en los lotes, ¿no es cierto? Son esos para resumir entonces y repasando un poco lo que han podido ver aquí en este laboratorio de semillas. El trigo viene con buena proteína, viene buen gluten, pero bajo peso hectolítrico. Bajo peso hectolítico en algunos lotes, ¿no es cierto? No en todos, siempre hay sus excepciones, y algunos excesos de humedad. En general, la calidad, si uno le hace un cierre en función de todo lo que hemos ido analizando, en general es buena la calidad. No así el rendimiento, porque bueno, como sabemos, la sequía afectó mucho. Y bueno, tenemos rendimientos que han arrancado desde 8 quintales
pasando por 10, 12, 15, ¿no es cierto? Algunos lotes, excepcionalmente, han llegado a 20 o 25, dependiendo la zona, digamos, y las precipitaciones que han tenido durante el ciclo. Esto es el resultado de la sequía durante la campaña. Exacto, sí, una sequía que fue, ya arrancaron con lotes en la siembra, con lotes con bajo contenido de agua útil. Entonces después, bueno, el productor esperó que durante el ciclo cayera alguna precipitación más, que bueno, que no llegó en algunos casos, y cuando llegó, llegó ya desfasada, ya durante ya la etapa donde ya estaba secándose el grano, y ahí donde produjo alguna molestia a la hora de poder levantar los lotes. Bien, la Exacto. Última recomendación para los productores que están cosechando el trigo, Exacto. Es que hagan un análisis de semilla, porque de esa forma van a poder saber bien sí, cuánto pueden negociar el valor Exacto. Del producto. Justamente el productor, cuando son años que han rendido pocos kilos, más tiene que prestar atención a la calidad para poder hacer una venta mejor, ¿no es cierto? Y que le cierre el número a la hora de vender. Entonces, sabiendo la calidad panadera, inclusive hay distintos tipos de molino que en función de la calidad se van haciendo pagos diferenciales sobre esas toneladas entregadas, así que bueno, es fundamental saber por lo menos gluten, peso hectolítrico y humedad serían los tres valores básicos, digamos. Aparte se puede complementar con proteína, ¿no es cierto? Eso por un lado. Por otro lado, ya también ingresaron algunos lotes de garbanzo, no es mucho, es poco todavía lo que está ingresando, pero de lo que ha ingresado se ha visto buenas calidad en cuanto a poco manchado, granos con buenos calibres, entre 8, 9, pero es muy incipiente todavía el ingreso de lote, va lento, pero sí ya están ingresando. Y hay que estar atento porque bueno, ya va a sacar Senasa, por fin, la nueva norma de comercialización de garbanzo, que no la teníamos hasta este momento. Y bueno, nosotros en el laboratorio de la Rural estuvimos participando al momento de generar esta nueva norma, hicimos nuestro aporte en cuanto a lo que es calidad, junto con la Bolsa de Cereales, la Universidad, el CLERA, que es la Cámara de Legumbres, los unimos todos, e hicimos un estándar de comercialización y fue presentado el Senasa. Bueno, ahora Senasa es el que tiene que hacer los retoques finales y ya alargar el estándar de comercialización que en teoría se quería hacer para esta campaña. Así bien, que bueno. Y con eso ya hay, digamos, otras herramientas para poder... Exacto, se van a unificar los criterios porque, bueno, al no tener un estándar de comercialización, cada perito evaluaba en función de su ojo crítico, digamos, sin tener una base, en función de lo que el exportador pedía o el acopiador pedía. Entonces, bueno, ahora sí ya tenemos un estándar de comercialización que nos va a dar grados 1, 2 y 3 de esa mercadería. Y bueno, los calibres va a ser a convenir, ¿no es cierto?, entre las dos partes. Pero por lo menos ya tenemos una base donde todos analizar con el mismo criterio y se van a poder los certificados cuando uno haga de un laboratorio y otro haga de otro, vamos a manejar siempre el mismo criterio y se van a poder comparar esos resultados. Lo que pasaba antes era que a veces había mucha diferencia entre lo que analizaba un laboratorio y lo que analizaba otro. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Y aquí ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar, nuestro canal de YouTube y, por cierto, nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Mundo Agro CBA. Será hasta la próxima. Muchas gracias.